Hace 1 o 2 años era muy común ver largas filas a la entrada de los supermercados y ver que ellos estaban básicamente desabastecidos. No es la realidad ahora, el abastecimiento ha mejorado mucho de productos básicos, pero los precios siguen siendo un problema tremendamente importante para los venezolanos comunes y corrientes. Por ejemplo, estos pañales tienen un precio de 69 mil bolívares. El sueldo mínimo es de 65 mil, o sea, un sueldo mínimo completo no alcanza a comprar estos pañales. Cosa parecida pasa también con el papel higiénico y otros productos de primera necesidad que tienen precios muy difíciles. Eric Pastor pregunta por qué la propiedad debería ser un derecho fundamental. ¿Es posible ser libre sin tener propiedad? No, no es posible ser libre sin tener propiedad, porque básicamente la libertad necesita una base material en la que expresarse. Tú mismo en estos momentos estás ocupando algún tipo de espacio material, de espacio físico, y si quieres ejecutar prácticamente cualquier proyecto de vida que quieras acometer, necesitas de un soporte material sobre el que desarrollarlo, necesitas de medios materiales para ejecutar ese proyecto de vida. Si tú no eres dueño último de esos medios materiales o del espacio sobre el que ahora estás, si no existiera, por tanto, derecho de propiedad privada que configurara el espacio material dentro del que ejercer nuestra libertad, pues básicamente estaríamos a merced de otros. Imagínate que todo es de todos. Pues si todo es de todos, mi libertad queda subordinada a la arbitrariedad del resto de la población, que podrían decidir qué uso puedo hacer o no puedo hacer de los recursos materiales. Imagínate que nada es de nadie. En ese caso, no tendría un control asegurado sobre los medios materiales que me permitiera desplegar mis planes de vida. Podría venir cualquiera y quitarme aquello que estoy en ese momento utilizando, porque yo no tendría ningún derecho para usar privativamente esos recursos. Por tanto, sin propiedad privada que configure la esfera de actuación en material dentro de la que desplegar nuestros planes de acción, no existe libertad real posible.